Tejiendo vínculos, ajá. Ven, te invito a soñar, la vida a disfrutar. Concientízate que las drogas no son el camino, te llevan a un mundo sin sentido. Comparte familia lo vivido, ven, te invito a luchar unidos. Concientízate, concientízate. Dame tu mano, soy tu amigo, vamos a tejer. Concientízate, este vínculo tendrá un sentido. Guía tu camino. Escucha bien. Ven, vamos a tejer, que este vínculo tendrá un sentido. Disfrutar. Hola, ¿qué tal, familia de Tejiendo Vínculos? Bienvenidos una vez más a este espacio, programa regional donde la atención psicosocial se extiende de la escuela hasta los hogares. Hoy tenemos un invitado muy especial que desde sus dinámicas sociales ha generado mucho impacto y, por ejemplo, en la época que estamos en este momento de COVID, de confinamiento, ha sido una de las personas que se ha dedicado a llamar la atención de las personas, pero de una manera propositiva, ¿no? Una manera de que la gente entienda que la responsabilidad es de todos. Cuando estamos en las calles y no nos protegemos, pues no solamente me afecto yo, sino que afecto a otra persona y su núcleo cerrado y su núcleo social. Entonces creo que el invitado del día de hoy es una persona que se compromete con su entorno y a través de eso genera dinámicas que lo representan, ¿sí? Estoy hablando de Alex Orsán. Alex Orsán es un líder social, como ya les acabo de comentar desde la descripción que les hice, y él nos propone el día de hoy que hablemos de liderazgo propositivo, o sea, que cómo a través del liderazgo propositivo podemos generar dinámicas sociales para el empoderamiento social y cultural. Bueno, sin más, démosle la bienvenida a Alex a este espacio. Alex, bienvenido a Tejiendo Vínculos. Sí, buenas, Elías, para ti y para todas las personas que nos escuchan y nos siguen. Aquí estamos, hermano, pues, como siempre lo digo, aportando nuestro granito de amor para nuestra tierra, para nuestra gente, nuestro entorno, tratando de aportar cosas positivas a la transformación social de nuestro departamento y de nuestra región. Claro que sí, Alex. Me parece perfecto que estés con nosotros el día de hoy y que hablemos de este tema que es importante, ¿no? Como una persona desde tu sentido de responsabilidad se identifique con las causas sociales que son para el impacto positivo. Quizás por algunas cosas de conciencia o conciencia colectiva, hay algunas actitudes o acciones colectivas que perjudican a la comunidad y creo que es por falta de espacios o de entornos de retroalimentación, donde hablemos de la conciencia ciudadana y todo esto. Creo que a través de tus liderazgos, tú promueves este tipo de cosas. Quisiera preguntarte entonces, ¿qué es esto del liderazgo propositivo? ¿Tú cómo ves el liderazgo? Desde tu experiencia, ¿cómo lo puedes definir? Sí, hace varios años venimos en estas causas sociales, tratando pues de aportar y de influenciar en muchas personas, de que podemos hacer las cosas bien, de que podemos aportar a que nuestro entorno cada día esté mejor. Entonces, el liderazgo propositivo es eso. Cómo tú, desde tu sentir, desde tu sentido de pertenencia, desde las necesidades que tú veas en tu entorno, ¿qué propones para que se puedan solucionar? ¿Cómo aportas tú a que esas situaciones que están pasando las podamos superar? Es así como tú lo dices, que en medio de esta situación difícil que estamos viviendo, de esta pandemia, pues es el sentir que me nació irme a las calles y tratar de generar conciencia en la ciudadanía de que esto no es un juego, de que esto no es algo con lo cual no le prestemos atención o es algo que no nos compete a nosotros, porque tenemos esa situación de que si es algo que no nos toca a nosotros, que no nos perjudica, es como si no estuviera pasando, pero en este momento no es así. En este momento todos tenemos que aportar desde el autocuidado, desde cuidar a los demás, desde ser solidarios, desde ser responsables cada uno y colectivamente también. Entonces, en ese sentido, el liderazgo propositivo es cómo estoy yo en mi entorno y qué propongo para mejorar ese entorno.
si veo alguna necesidad, ¿qué propongo para mejorarla, para solucionarlo? De eso se trata el liderazgo propositivo. Y este liderazgo es muy bueno complementarlo con el liderazgo colectivo, porque cualquier acción que hagamos y cualquier impacto que hagamos siempre va a ser mayor si lo hacemos de una manera colectiva. Claro, claro que sí, Alex. Yo creo que esto que acabas de decir... Elías, y a ti te ha tocado, por ejemplo, cuando hicimos la idea de Vive Malecón y le contamos a la gente, Elías, Hildemaira Caicedo y Jade, y quien les habla, fuimos los grandes coordinadores de la gran actividad Vive Malecón, donde le dimos un nuevo color, una nueva vida al Malecón de Quito, le dimos un nuevo aire con nuestro diseñador Elías de Troya y los coordinadores que estuvimos, y el gran aporte de un grupo de líderes sociales que se unieron a esta gran causa, el aporte de la comunidad y de varias organizaciones que entre todos nos unimos y pudimos sacar esto adelante. Ahí está el ejemplo de que el liderazgo colectivo tiene mayor impacto, porque si hubiera sido uno solo, de pronto no logramos el impacto tan grande que hicimos, y que ya eso que nosotros hicimos es un referente positivo y un referente turístico de nuestra ciudad. Claro, mira que de hecho estos días tuve una entrevista y alguien que hablaba desde liderazgo de alto impacto no sabía que yo era parte de las personas que habíamos trabajado, y me dijo, oye Elías, mira que desde las iniciativas de alto impacto están las personas que pintaron el malecón de Quito. O sea, entonces cuando yo le digo, no, yo fui una de las personas que estuvo ahí, como que, ah, ¿cómo así, güey? Sí, entonces ya, por ejemplo, me contó que en las redes sociales, en Twitter, habían creado una actividad o un reto donde una persona se podía tomar la mejor foto en las gradas del malecón. Mira que ni tú ni yo sabíamos eso. O sea, se creó una competencia virtual en la que personas de Quito se tomaban la foto, y la turistas, mejor foto era premiada. Y turistas también, el que llegue a Quito y quiera llevarse un bello recuerdo de Quito, se va para las graderías coloridas, que nosotros le dimos vida a las graderías, que antes era un tono gris, ese tono gris era un tono apagado, y nosotros le dimos vida y color a eso, y se contrasta muy bien con la catedral al fondo, y ha sido magnífico esto. Sí, sí, yo creo que cuando tú hablabas de liderazgo propositivo es esto, ¿no? Como no solamente de lo individual, una persona puede tener grandes ideas, ¿sí? Ideas brillantes, pero como tú dijiste que es muy importante, quizás la idea se hubiera intentado, pero no se hubiera logrado el impacto que se logró con lo del malecón, ¿sí? Y ya como tú dices, se convierte en un referente de acciones que transforman la sociedad de manera positiva. El malecón obviamente cambió de forma física, ya las imágenes las vemos y hablan por sí solas, Alex. Pero entonces otra cosa, no solamente se transforma el espacio, sino la persona que hace la actividad, ¿no? Claro que sí, claro, claro. Tú sabes el orgullo que sentimos todos de haber aportado, el crecimiento que eso nos dio, el aprendizaje del proceso antes, el proceso durante y después. Todo ese proceso nos deja una enseñanza, y siempre podemos mejorar. Todas las acciones que hagamos las podemos mejorar, pero todos estos procesos nos van dejando enseñanza y crecimiento para nuestro liderazgo social que ejercemos acá en Quito y en el Chocó. Entonces, todo lo que vamos haciendo es un crecimiento tanto para nosotros como para la ciudadanía, porque ahí dejamos nuestro aporte. Y así vamos creciendo entre todos vamos creciendo. Y como tú lo decías, por ejemplo, ahorita en esta época de pandemia, estoy en las calles dando esa sensibilización, esa pedagogía, dejando todo mi corazón, mi empeño, todo, dejándolo en las calles, y siempre espero que la gente se una, y cada persona que empieza a dar un consejo, que empieza a hacer la pedagogía, la sensibilización, tanto en las redes como en las calles, todas esas personas es sumándose a esto que venimos haciendo, y va generando un gran impacto entre todos, ¿no? Dentro de ese aprendizaje, Alex, me parece también muy interesante que no solo se habla de este liderazgo positivo, no solamente
son protagonistas los que deciden hacer la idea, sino los que se suman. Mira que este liderazgo propositivo como un concepto que me parece muy bien traído, ¿sí? De hecho, me acuerdo que esa idea de decir un granito de amor fue una idea que compartiste en ese ejercicio que decíamos, claro, vamos a dar un grano de arena, pero más lógico y más natural es dar un grano de amor, porque es que lógicamente eso es lo que se está haciendo. Mira que dentro de ese ejercicio es importante resaltar cómo personas que estaban fuera de esta idea comienzan en el espacio y luego terminan siendo las personas que se enamoran del proceso, y hoy esto promueve más el sentido de pertenencia en el lugar. Claro que sí, claro. Y por ejemplo, los chicos, los líderes que nos apoyaron, aproximadamente unos 20 líderes que nos apoyaron en esta iniciativa que tuvimos, y yo sé que para ellos fue algo importante en sus vidas haber aportado su grano de amor y habernos acompañado en este proceso, y yo sé que los llena de orgullo y eso los inspira y los motiva a desarrollar más acciones en su entorno. Y así sea, como siempre lo he dicho, así sea una acción pequeña, así sea algo que tú lo hagas en tu entorno, en tu barrio, en tu calle, pero esa acción pequeña que vayas haciendo va sumando y todo eso va generando un gran impacto poco a poco. Las cosas no se dan de la noche a la mañana. El proceso de Vive Malecón no fue de la noche a la mañana. Lo que venimos socializando de que nos cuidemos, que estamos pasando momentos difíciles, que entre todos nos debemos de cuidar, eso de la noche a la mañana la gente no lo va a escuchar. Todo es un proceso en la vida, ¿no? Y venimos y hemos desarrollado muchas actividades. Me acuerdo que nos acompañaste también una vez con el proyecto social Viste un Bebé, claro que estuvimos, sí, en el barrio Avenida Vallasolano. Este es un proyecto que tenemos con la compañera Ángel Mosquera y el compañero Gabriel Parra, de Viste un Bebé, en el cual recibimos donaciones de artículos de maternidad y artículos de bebé y los llevamos a la población más necesitada. Y me acuerdo que en una oportunidad nos acompañaste en el barrio Avenida Vallasolano, también con el compañero Girceu, y fuimos con la compañera Ángel los cuatro. Y ahí es que te digo, ir una sola persona a entregar esto, la cantidad de donaciones que llevábamos, una sola persona iba a ser difícil. Entonces, ustedes se nos sumaron y fue gran ayuda y gran aporte, gran apoyo en ese momento, el apoyo que ustedes nos dieron en esa oportunidad. Entonces, es como te digo, sean pequeñas acciones, pero que vamos sumando, van logrando un gran impacto. Claro, y esa posibilidad que existe en el liderazgo propositivo, como tú dices, de integrar a diferentes alternativas, diferentes ideas, diferentes mundos, diferentes capacidades, que lo que hacen es potencializar la idea en el momento. Dentro de tu trabajo comunitario, social, quisiera que, bueno, yo sé que la respuesta es clara, pero también es necesario saber desde tu punto cuál es la respuesta. Como que el poder que tú identificas en las comunidades, para ti, ¿cuál es el poder de las comunidades? No, todos tenemos, siempre tenemos algo bueno que aportar, siempre. Mira que, como el mismo nombre lo indica, de la iniciativa que yo lidero, más líderes positivos, más acciones, yo siempre trato de verle lo positivo a todo. Lógico, en algún momento tenemos momentos de quebranto, tenemos momentos difíciles, tenemos momentos duros, pero siempre hay que mirar el lado positivo, siempre hay que verle las cosas buenas a todo lo que nos esté pasando. Y por más necesidades que tengamos en un sector, en un barrio, siempre habrá algo bueno que rescatar. Y por ejemplo, en un barrio que tenga muchas necesidades y un líder se levante un día y digamos, yo voy a hacer algo, por favor comunidad, apóyenme. Y si no me apoyan, yo voy a empezarlo y sé que se van a sumar, pero vamos a hacer esto. Vamos a limpiar la calle, un ejemplo. Y si ese líder se levanta un día pensando eso y lo hace, al otro día va a tener otra idea y va a hacer otra actividad y va a generar impacto y poco a poco se le van a ir sumando muchas más personas. Entonces, desde esas pequeñas acciones, siempre ir haciendo, siempre dar el primer paso. Que las personas no estén quietas
no se queden quietas, que siempre busquen la manera de aportar. Siempre podemos aportar, siempre, siempre, siempre. Y siempre haciéndolo de una manera positiva, en claro, medio de las dificultades que tengamos. Y muy conectado con lo que tú dices, Alex, creo que es importante tener en cuenta cómo se puede transformar a una persona que por primera vez participa y se siente como que llamado por las iniciativas que tú puedes generar en cualquier parte de Quito, por ejemplo. Vas a un barrio cualquiera, sí, que tenga una necesidad particular, y en ese barrio existe una comunidad. Entonces tú vas, haces la iniciativa y llamas a otras personas que te apoyen. Quizá dentro de las personas que tú llamas nunca han hecho una actividad social, nunca han hecho una actividad como la que tú dices desde el entorno positivo, y ahí encuentra que tiene recursos, capacidades. O sea, también es una forma de conectarse con otros y transformarlos para que sigan replicando esta idea. Claro que sí, claro que sí. Y eso en estos días lo hicimos. En estos días, el viernes, a mí me había hecho un llamado una niña me había dicho que estaba tratando de ayudarle a unos niños que estaban estudiando en casa, a hacerle sus tareas, a imprimirle para que reforzaran, como cursos de estudio, hacerle ayudarle con su estudio a los niños, y me pidió el favor que si en algún momento tenía algún recurso para darles, para ella realizar su tarea, la apoyara. Y fue así como encontré el apoyo de un compañero, Yosimar Peña, que dio la casualidad que estaba hablando con él y me dijo que tenía unos kits escolares, y le dije, ve, tengo las personas para que se los regalemos. Y entonces ya hicimos el contacto, él tenía una cantidad, las niñas nos dijeron que eran tantos niños, 42 niños, entonces yo les dije, yo coloco el resto, yo tengo el resto de una campaña que también hemos apoyado siempre, chocó con claro, todos sus cuadernos. Claro, y claro, entonces, la conozco. Sumamos a Yosimar, sumamos un apoyo de Almacenes Fuller, sumamos el apoyo de las niñas que están con los niños allá apoyándolos en su estudio, y sumamos todos estos aportes, y entre todos logramos hacer los kits para los niños, y nos fuimos hasta allá, hasta el barrio, y los entregamos. Y ese día, no solo los cuatro, sino que otras señoras, otras personas del barrio se sumaron. Claro. Y cuando terminamos la actividad, si tuviera la cara de satisfacción de esas personas que se sumaron, de que, wow, se siente bien aportar, se siente bien hacer algo por la comunidad, se siente bien lo que hicimos, qué bueno, quedo motivada, ¿cuándo vamos a hacer otra actividad? Claro, entonces uno claro, ya dice a la gente, no, estén pendientes que poco a poco iremos haciendo, desarrollando más actividades en las cuales podamos aportarle a su comunidad. Y entonces deja uno esa chispa, deja uno la chispa, la inquietud de que ellas también pueden hacer cosas, claro, que pueden aportar a los cambios y al desarrollo de sus comunidades. Alex, pero lo que pasa es que ustedes ahí siembran una semilla, o sea, realmente claro, desde la acción se siembra una semilla, y este resultado que tú me dices, que es como que la respuesta a la dinámica que el líder hace, desde ese liderazgo propositivo, esa sonrisa, esa satisfacción, esa respuesta a esa necesidad inmediata, pues es el precio que a veces el líder recibe para poder seguir alimentándose en las dinámicas sociales. Sí, los líderes sociales tenemos dos recompensas tenemos los líderes sociales. Las bendiciones de Dios y las bendiciones de la gente que podemos ayudar y podemos apoyar en el momento que lo estén necesitando. Esas dos bendiciones son las más importantes. Ya lo que llegue de más es añadidura y bienvenido sea. Pero la bendición de Dios y la bendición y la satisfacción y el agradecimiento de la gente que podemos ayudar y que le podemos aportar un granito de amor, esa es la mayor recompensa de un líder social. Alex, ¿cuál es el panorama? ¿Cuál es la situación actual con esto del COVID en las calles de Quito? Por favor, coméntanos. ¿Qué te preocupa o cuál es tu panorama? ¿Qué panorama nos das de esta situación? Bueno, como todos sabemos, yo lo miro desde mi lado positivo, lo miro con ojos de que podemos salir adelante, de que así estemos pasando momentos difíciles, la gente nos escucha. Sé que algunas personas de pronto no lo hacen, sé que algunas personas no lo están tomando en serio, pero yo veo que la gente cada vez,
cada vez va tomando un poco más de conciencia, porque la situación no es fácil, debemos de cuidarnos, los contagios aumentan, porque definitivamente el gobierno nacional, por unas cuestiones también de economía y de desarrollo del país, no se podía tener a todo un país encerrado durante muchos meses. Entonces el gobierno nacional optó por empezar a abrir cierta parte de la economía, y eso hizo que la gente se volcara a las calles, pero pidiendo la responsabilidad de la gente, que lo hagan con autocuidado, ¿no? Y con las medidas de protección. Pero esto de que nuevamente saliéramos de las casas a las calles, pues disparó un poco más los contagios. No es lo que se quería, pero eso se está dando. Y el llamado es, en estos momentos, esperamos que la gente esté en las casas, pero por las dinámicas económicas y de desarrollo que tiene cualquier municipio, departamento, cualquier nación, que tenía que reactivar un poco su economía porque no podía dejar que se cayera del todo, porque era grave también esa parte, pero sí haciendo reactivar la economía, pero haciendo un llamado a la ciudadanía de que nos autocuidemos, de que tengamos una responsabilidad tanto individual como colectiva, de que nos quedemos en la casa, pero que si necesitamos salir, como lo estamos haciendo, las personas que tienen que ir a trabajar, las personas que tienen que abastecerse, estas personas que tienen que salir, por favor hacerlo con el mayor autocuidado posible, usando el tapabocas, guardando el distanciamiento social, lavándose las manos, tratando de ser responsables. Si siente algún síntoma, autoaislándose en su casa. Todo esto es por el beneficio, no solo de la persona, sino de su círculo más cercano, que es su familia, y por el bien de todos. Entonces, el panorama es que sé que hay una situación complicada, que salimos a las calles, pero era algo inevitable. Entonces ya la responsabilidad está desde cada uno, pero también con un grado de responsabilidad colectiva, pensando en nuestro autocuidado y pensando en el cuidado de los demás. Claro que sí, Ale. Yo te iba a pedir que para cerrar esta charla dijeras unas palabras a la gente, pero yo creo que con esto fue muy necesario. O sea, con estas recomendaciones el mensaje está claro y contundente. Ale, sí. Muchísimas gracias por estar aquí en Tejiendo Vínculos. Tejiendo Vínculos es tu casa, ¿sí? Tenemos las puertas abiertas para que tú nos puedas compartir toda la información que quieras. Sabes que tu trabajo es importantísimo en las comunidades. Sé que hay gente observándote y sé que también a partir de ese liderazgo propositivo que nos proponiste hoy, que nos tiene como propuesta para poder hablar el día de hoy, puede transformar a algunos chicos que están en la casa, sí, que están escuchándote y que ven que tú generas resultados e impactos. Bueno, un último mensaje para esos chicos y para esas familias que te escuchan dentro del liderazgo, o sea, dentro de tu experiencia, dales un mensaje en torno al liderazgo propositivo. Bueno, el liderazgo propositivo, como lo empezamos hablando, es una persona que propone una solución para una necesidad. Eso está claro, ese es el liderazgo. Y eso no tiene que ser muy experto. Simplemente con las ganas que tú tengas de aportar algo, con las ganas que tú tengas de hacer algo bueno para tu sociedad, hazlo, por favor, no te quedes quieto. Si ves que puedes aportar algo importante, hazlo. Nosotros algún día decidimos aportar nuestro grano de amor a nuestra sociedad con el liderazgo colectivo, con conciencia social, haciendo un llamado a la cultura ciudadana, haciendo un llamado a la paz, dando buen ejemplo con la educación. Un día quisimos, lo pensamos y lo estamos haciendo. Y creemos nosotros que cualquier persona lo puede hacer. Lo único que se necesitan es muchas ganas y hacerlo. Todo se puede hacer. Claro que sí. Pues yo aprovecho el espacio, Alex, para agradecerte, porque la experiencia de Vía Malecón y pintar las gradas fue una experiencia muy transformadora para mí. Un proceso muy enriquecedor. Entonces, gracias por estar ahí. Y ahí nos conocimos, ahí refortalecimos nuestra relación. Y bueno, tú sabes que hasta hoy tienes un hermano y siempre seremos así. Nos estaremos encontrando en el camino del liderazgo. Y bueno, gracias por estar con nosotros y a la familia que nos escuchó el día de hoy. Recuerden que Tejiendo Vínculos es el primer programa regional donde la atención psicosocial se extiende de la escuela hasta los hogares. Gracias por seguir el llamado. En este momento de confinamiento, pues les recomiendo lo que nos acaba de decir
Alex, en torno al autocuidado, ¿sí? El cuidado de nuestro círculo inmediato, de nuestro espacio social, ¿sí? Que nos cuidemos porque es una responsabilidad de todos. Nos estaremos encontrando en una próxima ocasión y espero que ustedes se encuentren muy bien, familia. Un abrazo fraternal. Chao, chao. Tejiendo vínculos, ajá. Ven, te invito a soñar, la vida a disfrutar. Concientízate que las drogas no son el camino, te llevan a un mundo sin sentido. Comparte, familia, lo vivido. Ven, te invito a luchar unidos. Concientízate. Dame tu mano, soy tu amigo. Vamos a tejer. Concientízate. Este vínculo tendrá un sentido. Abismo, adiós, pídele. Sin duda guía tu camino. Escucha bien.